Hola, hola, bienvenidos a No es Chisme, gracias por estar acompañándome en este live. Bienvenidos al podcast de entretenimiento nacional y hoy vamos a tener un menú bastante bueno, así que quédate conmigo hasta el final. Pero te recuerdo que si todavía no te suscribes, puedes hacerlo de este lado, aquí abajito, darle like también a nuestro contenido, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto, lo más importante para mí es tu opinión y por eso te invito a que comentes aquí abajo durante este live. Al final, poco a poco voy a ir leyendo los mensajes. Hoy tenemos una exclusiva y es que hablé con Carolina Jaume y el abogado Leonardo Toledo, actual pareja de la actriz, quienes me revelaron de forma privada y confidencial y además autorizaron a que dijera cosas y detalles que hablamos en privado sobre la futura boda de esta pareja, la que promete ser la boda del año. Tanto Carolina como el abogado Leonardo Toledo han hablado conmigo para No es Chisme, así que de antemano les agradezco por las palabras que nos dieron para todos nuestros seguidores, por supuesto. Y también hoy vamos a estar hablando acerca de Anthony Swag, quien se lo vio en una fiesta disfrutando, bebiendo junto a Alex Bisuete, quienes estaban acompañados de mujeres muy guapas en un lugar parecido a un nightclub. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente en TikTok se ha volcado en contra de del influencer Anthony, porque él es comprometido. Y no estaba su esposa, entonces la gente dice, ¿cómo es posible que mientras la esposa está en la casa limpiando, este señor se está divirtiendo junto a dos chicas que están a su costado? Yo te voy a mostrar el video sin censura, solamente aquí en No es Chisme. Ya tengo completo todo el dato, dónde estaban, quiénes eran las chicas, son modelos o son amiguitas. Además también, mucho me lo han estado pidiendo ustedes, ya les tengo todos los detalles acerca de la salida de Valeria Gutiérrez de Yo Me Llamo. ¿Quién la reemplazará? Una mujer con una imagen limpia, pulcra y sin escándalos. Al parecer, ese supuesto romance con el artista argentino Axel le dañó completamente lo que tenía previsto para esta nueva temporada. Ella ya se pronunció también, por supuesto, acerca del tema y el reemplazo también ya está listo. Y además, Ronald Farina dice quién era mejor. ¿Qué le parece la nueva presentadora de Yo Me Llamo, con quien va a compartir set? Y por supuesto que tenemos la telenovela de Fercho Gómez con Leonardo Quesada, conocido como el Asito de la Farándula. Mi colega, tuve la oportunidad de hablar con él en privado también, y revela cosas bastante fuertes de Fercho que nunca antes dijo. También vamos a hablar acerca de la burla, parodia que le hizo Ecoavisa a TC Televisión. Ayer ustedes pudieron ser testigos de que Mafer Ríos salió del set de Soy el Mejor cuando llegó Samantha Gray. Yo opiné, por supuesto, en el espacio de Calientitos, que me parecía que sí era show, porque yo no me imagino a la Ríos teniendo que aguantar este tipo de cosas. Ella es muy exclusiva, es un personaje que se valora muchísimo, no solo monetariamente, sino también como talento. Entonces, dudo mucho de que esto haya sido cierto. Y bueno, pues Carlos y Dora West hicieron de las suyas en el programa matinal. Así que vamos a estar hablando también de Combate. Nos quedó pendiente, el día de ayer no pude hacer live, estaba muy enferma, pero hoy parece que ya estoy un poquito mejor, chicos, así que el día de hoy vamos a hablar de estos temas. Y por supuesto que vamos a hablar desde la canción nueva de Combate, vamos a hablar del desenvolvimiento de los presentadores, el rating que tuvieron y por supuesto también los participantes, que son sangre nueva. Bien, creo que se... Ah, ya, perfecto, sí. También vamos a estar hablando de Soy el Mejor, y es que el hijo de la Caramelo estaría en este programa. Así como lo escuchan, ni Ecoavisa se atrevió tanto. Pero bueno, la Caramelo al parecer ha aceptado, no solo la Caramelo, el papá de Sebastián también, ha aceptado que el pequeño, el menor aún de edad, estuviera dentro de las filas de Soy el Mejor. ¿Qué será lo que va a hacer? Te lo voy a contar solamente aquí. Bienvenidos, gracias a todos ustedes por estar conectados conmigo todos los días a las 7:30, 8 de la noche el día de hoy. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí listos para llevarles toda la información que ustedes necesitan saber para estar entretenidos. Bien, ok. Perfecto, listo, chicos. Vámonos con la primera noticia. A ver por aquí. Tengo los detalles de... Ay, se me perdió. Aquí está. Bien, ok. Bueno, chicos, vamos ahora sí con todos los detalles. ¿Con qué tema empiezo?
La exclusiva, obviamente, la voy a dar al final, así que quédense acá. Listo, ya tengo, primer tema. Vámonos con la parodia de Carlos Menéndez. ¿Qué ha pasado? Como diría Silvana Torres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han hecho de las suyas, tanto Dora West como Carlitos. Hoy lo hicieron, sí. Se burlaron de TC y de Mafre, de Samantha, de toda la producción. Carlos Menéndez se burla de TC Televisión. Escuchemos. Pero bueno, sin embargo, es una silla especial. Ahora no te explicaré por qué, porque algún entendedor, qué buena es la ronda. Ahora sí. Como ya has visto, es la misma de color y va a estar con los mismos de color. La verdad es que me sorprende de parte de la madre del programa. ¿Qué? ¿Yo era qué? Cuando yo empecé a bailar, yo usted ya lo veía en la televisión. Me voy. Prehistórico, te dijo prehistórico. Me voy, chao, me voy. ¡Carlos! ¡Carlos Menéndez, por favor! ¡Pero enfócalo! ¡Oh, Dios mío! Condición. ¿Cuál? Que Jairo no esté al lado mío. Lo que pasa es que yo le saco las cuentas de las edades. Yo me acuerdo cómo va. Creo que en esta ocasión pues no le resultó favorable porque la gente estaba que lo criticaba bastante, ¿no? Algunos se reían, otros obviamente pues decían que no debieron burlarse y ya hemos visto que lo que parece que hizo Ecuavisa fue simplemente cobrárselas porque resulta que cuando el tema de Cintia en Hackers, también el tema de cuando ellos lloraban todo el tiempo dentro del programa, TC en algún momento dentro de Casa en Casa, si mal no recuerdo, también se burlaban y hacían bromas sobre este tema, ¿no? Decían ya, pero no llore. Otros decían llore, llore para que el rating suba. Entonces yo creo que fue momento de Carlos Menéndez que dijo, bueno, voy a aprovechar esta situación, además de que ya sabemos que él no se lleva con este canal, terminó muy mal con toda la producción, está peleado con Paula Farías, entonces yo siento que esto lo hizo en venganza de todo lo que ha sucedido alrededor de este problema. Dicen por acá, o sea que ella quiere ser el centro de atracción siempre. Está ardido porque ya no está en TC Televisión y le ponen jaja ja, payaso. O sea, la gente no lo ha tomado del todo bien. En los comentarios nos están dejando saber esto en nuestra cuenta de Instagram. Así que obviamente yo quiero saber tú qué opinas acerca de esta situación. Déjame saber aquí abajo en los comentarios. ¿Te pareció que se burló de una forma maliciosa o simplemente se las cobró? Porque ya sabemos que TC ha dicho muchas cosas feas de Carlos tras su salida, bueno, no el canal, sino más bien quienes han pertenecido o quienes todavía pertenecen a este canal. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas de esta situación. Te voy a leer, dale like, síguenos y por supuesto comparte este video. Ok. Gracias a la gente que se está conectando, bienvenidos a todos los nuevos y los que estaban, así que hoy vamos a seguir con el live, tenemos muchísima información, creo que tuvimos un problema técnico de transmisión, chicos, pero ya estamos de vuelta conectados, por favor escríbanme en la parte de aquí abajo para poderlos leer en tiempo real y saber que estoy conectada con ustedes. Gracias por estar pendientes de nosotros, recuerden que más adelante vamos a estar hablando acerca de Carolina Jaume y su novio, ahora prometido, futuro esposo, Leonardo Toledo, este abogado que ha venido a llevarse el corazón de Carolina. Le ha quitado toda la tristeza que ella tenía desde hace muchísimo tiempo. Ok, vámonos con la telenovela, sí, como ustedes lo quieren saber, todo, todo. El tema de Fercho con Lacito. Vamos a revelar qué fue lo que sucedió con todo y antecedentes. Fercho Gómez le dijo de todo a Lacito, en vivo. Por eso tengo que hacer, y aprende todo lo que estoy diciendo. Nombrate a mi madre y a mi familia, y tú lo sabes dónde.
¿Tú lo sabes dónde? No es la primera vez que ellos, de cierta manera, toman distancia. Este es el archivo, ¿no? Recordemos que Fercho dijo que nombró a la madre y aquí yo les puse el archivo de lo que sucedió. Aproximadamente un año también se separaron. De hecho, Fercho regresó a la casa de su mamá y Esa sería tal vez la parte que molestaba a Fercho y por eso no le quiso dar la entrevista ayer que se... lanzó combate, estuvieron muchos de mis colegas, muchos del medio invitados y ahí estaba la cita. Y esto lo manejaron puertas adentro, casi nadie lo supo, porque existía como que la posibilidad de aún regresar, ¿no? De una manera muy madura, han tomado esta decisión y ante mi insistencia, y quiero ser el día de hoy infidente, porque no creo que se juegue con algo que obviamente es muy serio, me comuniqué con María Fernanda Ríos y voy a leer textualmente lo que ella me contestó. Ya hay que normalizar que una pareja se separe y que hagan sus vidas por separado. No hay que escandalizarse. Eso pasa hasta en las parejas con hijos. Quien toma la decisión de terminar la relación es ella. Quien lo publica primero es él. Ella, al ver que él publicó, dijo, bueno, si él lo quiere hacer público, yo también lo voy a publicar. Él estaría arrepentido de esa publicación y al parecer se dejó llevar por sus emociones. Lo que sí sé es que ya no vive con la Ríos. Ya no está, está en la casa de su mamita, al parecer. También ese sería otro de los extractos que le molestó a Fercho Gómez, el decir primero nombrar a su mamá. Claro, no dijo el nombre, la dirección ni nada por el estilo, pero a Fercho le indignó el simple hecho de que la mencionara dentro de la farándula, que la señora pues no tiene nada que ver. Ahora, el tema de que si regresó o no regresó a vivir con su mamá a la casa donde antes estaba, obviamente, antes de mudarse con Mafer Ríos, creo que yo, no sé ustedes, yo no vi que fue despectivo ni que fue burlesco el comentario que hizo Leonardo Quesada. Aún así, no entiendo por qué la reacción de Fercho así tan fuerte de incluso señalarlo y hasta cierto punto amenazarlo, diciéndole que, obviamente, yo creo que no sé, o sea, no fue despectivo, pero Fercho reaccionó de una forma bastante fuerte. Obviamente hoy en Hacker, Lacito volvió a hablar del tema porque Fercho colgó una imagen y una dedicatoria bastante subida de tono. Destacar, ¿no? Durante mucho tiempo tuve la gentileza de no referirme o de no hablar de la actitud de este muchacho de la manera que hubiese querido por consideración a María Fernanda Ríos. Ella siempre te ha cuidado. Ella siempre ha dicho, por favor, no le den duro a Fercho, él es un poco inmaduro en algún momento. Y yo creo que esta vez sobrepasaste todos los límites. Ayer lo que yo sentí fue un total irrespeto, no de mi parte, porque yo no estaba en mi casa televisiva, de tu parte. Tú, de cierta manera, eres el líder de un grupo de jóvenes que te siguen y que te ven en este momento. ¿Qué ejemplo darle a esas personas cuando sales en redes sociales de manera abierta y sin ningún límite a otro periodista? Porque lo que tú haces es una... que queda ahí, inmortalizada en redes sociales. Quiero que me ponga en este momento, país, lo que el señor Fercho ha puesto prácticamente en redes sociales. Ok, ahí está la imagen. Vamos a ponerle pausa para que ustedes lo lean desde su casa en el monitor o en el celular. Ok, voy a buscar la imagen más cerca para poderla leer. Y es que lo que dice, evidentemente, sí está bastante heavy. Dice lo siguiente Fercho en sus historias y lo colgó el día de hoy, 16 de marzo. Perdón, abril. ¿Qué malo tiene volver a tu casa? Nunca me he sentido menos por vivir en un barrio humilde. Entonces, ¿por qué tengo que soportar a un reportero que quiera humillarme a nivel nacional, ninguneando de dónde vengo? Dice también, toda acción genera una reacción, así que nunca permitiré que nadie quiera pisotearme y nombrar a mi madre creyéndose superiores. Dime, Lacito, ¿tú de dónde vienes? Y obviamente Lacito le responde sin pelos en la lengua. Le dice, yo vengo de Machala y a mucha honra. Yo creo que aquí la verdad Fercho se equivocó mucho. Porque no vi, o sea, trato de buscar en la quinta pata del gato y no la encuentro, señor. Sea del oro, y a mí no me da vergüenza, y a mí no me acompleja que me digan el día de mañana, si me toca regresar a Machala, que regrese a Machala, porque yo no tengo esos complejos.
Dice también el texto de Fercho: no hay peor mediocre que se crea todo un profesional y no sepa ni siquiera cómo se habla. Espero que hayas, y esto lo hace referencia hace algún tiempo atrás cuando se viralizó un video de Leonardo Quesada diciendo esta palabra, obviamente equivocado, pero a cualquiera le puede suceder, ¿no? Dice: aprendido a que conmigo no te vuelves a meter. ¿Entendiste? También fue una palabra que Lacito dijo en público, se le chipoteó. Y agradece que respeto mi canal y no te doy tu merecido. ¿Qué quiere decir con no te doy tu merecido? ¿Qué quiere decir que se van a ir a los...? O sea, me parece bastante fuerte porque ahora él es una figura, un líder de un programa muy querido y seguido por adolescentes y jóvenes. Y aún así, dándotelo no es suficiente para lo que te mereces por mala gente. Lo que usted está tratando de decir, incitando a la violencia, ¿qué es lo que este reportero y presentador merece para usted? Si un golpe no es suficiente, sea claro y explíquele al país lo que usted está generando, porque eso se llama delito de odio. Porque usted, de cierta manera, para mal o para bien, maneja un grupo de personas que lo siguen y que de alguna u otra manera pueden actuar en torno a sus emociones. Emociones que definitivamente deberían ser controladas para que no afecte el lugar donde le han dado una oportunidad. ¿Qué te afecta? Ponte de acuerdo para que sostengas al menos ese berrinche. Porque ninguna de las dos cosas hemos hecho. La persona que tiene complejos en su mente no soy yo. A mí no me avergüenza que me digan de dónde yo venga. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Manejar a la opinión pública, confundir a la opinión pública. Y el día de hoy lanzas este texto donde es peor. Ajá. Porque es un texto sumamente agresivo. En realidad es lamentable lo que estamos viendo. Bueno, esas fueron las palabras contundentes y claras de parte de Leonardo Quesada. La verdad es que siento que Fercho de pronto tiene todavía la mala vibra o está de malas pulgas, como se dice por ahí, de pocas pulgas, por el hecho de que se hizo pública su ruptura con Mafer Ríos, y además Lacito también lanzó una exclusiva, ¿no?, dando más detalles acerca de esta ruptura sentimental, ya que él averiguó, investigó, preguntó a los cercanos, a Mafer y a Fercho, del por qué esta relación se había acabado. Entonces, como él ha dado bastante detalle y lo ha culpado directamente a Fercho de la ruptura sentimental con Mafer, siento que por ahí también podría ir su enojo, su molestia, porque ellos no han querido hablar del tema, se han mantenido al margen. Entonces él lo ve como un intruso a Lacito, diciendo: bueno, tú quieres hablar más de mi relación que yo, no te lo voy a permitir. Pero se enganchó con el tema de la casa, del barrio y de la mamá. O sea, yo siento que no tiene nada que ver. Pero en todo caso, yo creo que pueden limar asperezas en algún momento. Lacito y Fercho han sido cercanos, amigos del medio. Y pues yo creo que la actitud de Fercho de pronto podría, tratando yo de salvarlo, diría que tal vez está ofuscado, está decepcionado, y no es un momento para ir a hacerle preguntas. Era el estreno de combate y obviamente tenían que preguntarle por el estreno de combate, pero bueno, mi compañero, mi colega es así, él pregunta de todo menos del tema al que lo invitan. Entonces yo siento que Fercho también por ahí estaba un poco molesto por este tema. En todo caso, yo quiero saber tú qué opinión tienes de estos dos personajes, a quién culpas y a quién salvas. Déjame saber en los comentarios, por supuesto, síguenos, suscríbete y dale like a este video. ¿Eres Team Fercho o eres Team Lacito? Ok. Bien, vamos a ver el tema de Yo Me Llamo, la nueva temporada, donde no va a estar Valeria Gutiérrez. ¿Y qué pasa con ella? Parece que el escándalo con Axel está bastante fuerte. Esto le habría traído problemas muy graves dentro de su contrato, dentro del tema laboral. Y pues ya tiene una persona que se va a encargar de estar supliéndola mientras ella ya está fuera. De hecho, que está en Miami, no duró mucho tiempo acá. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Valeria Gutiérrez. Ella ya habló también en exclusiva para un medio de comunicación. Y bueno, vamos a ver este temita. A ver, está por acá. Listo, ahí está en pantalla. Valeria Gutiérrez fuera de Teleamazonas ya tiene reemplazo. Está Fiorella Solines del lado izquierdo porque ella desde es la nueva el estudio de Yo Me Llamo. Ay, no sabes cómo se va esto. Vamos de aquí para allá, de allá para acá. Hemos estado grabando ya hace unos días
y al fin les puedo contar. ¿Qué tal, Fiorella? Divina. ¿Sí? Me encanta porque es buenísima, tiene mucho talento, es fashion, tiene una cinturita. Ahora claro, me da miedo no saber vestirme y que me critique. Va a ser así. Bueno, como ustedes pudieron ver en las imágenes, Ronald Farina está muy contento con su nueva compañera, Fiorella Solines. La verdad es que es una gran diseñadora, muy guapa. Vivía, hasta donde yo sabía, en Estados Unidos. Es una chica con una figura totalmente fresca, nueva. Bueno, no tan nueva, pero sí es fresca. Sin escándalo, sobre todo, que es lo que le interesa en este momento a Teleamazonas. Ustedes saben que Teleamazonas no es un programa, no es un canal de bochinche, de farándula. De hecho, no les gusta este tipo de contenido. Y han optado simplemente por no renovarle el contrato a Valeria Gutiérrez. Valeria Gutiérrez, por su parte, también habló para el espacio de Mauricio Altamirano, el CUI, en el diario Extra. Y lo que manifestó es que al verse que no llegaba a un presupuesto que ella hubiese querido cobrar, pues simplemente optó por no renovar contrato. Pero lo que me han dicho otras fuentes cercanas al canal es que no fue así. Simplemente el escándalo que se regó desde Argentina hasta Ecuador acerca de la supuesta relación que tendría con el juez Axel ha cambiado todo el rumbo de los presentadores de Yo Me Llamo. Primero, bueno, aunque Axel no estaba casado, estaba con esta señora y tiene 4 hijos con ella. Entonces, en Argentina se armó el bochinche, señores. Literalmente que allá sí la castigaron a Valeria, la tildaron de ser la daña hogares, la otra. Oigan, y no sé por qué a esta chica siempre la involucran en temas así de rompehogares. De hecho, recuerdo en su momento cuando Antonella Moscoso publicó y dijo que ella había llamado a la mamá de Valeria Gutiérrez porque supuestamente Valeria le estaba escribiendo a su pareja Renier cuando ya sabía que tenía una familia con ella. Entonces, yo creo que cuando ya demasiadas personas hablan de un tema, puede sonar a verdad, pero tampoco creo que una mujer tan guapa necesite dañar un hogar cuando puede tener a los hombres que ella quiera a sus pies, porque es una reina de belleza. Entonces, yo siento que por ahí, pues, si no va a estar en esta temporada, que continúe haciendo lo que a ella tanto le ha gustado, que son las pasarelas, los reinados, los mises y todo lo demás. En todo caso, Fiorella Solines es una joven muy guapa, por cierto, es una mujer casada que siempre se ha mantenido lejos de todos los escándalos, una imagen fresca, por supuesto, y le voy a dar algunos detalles del tema de su llegada y por qué la eligieron a ella. ¿Por qué está Fiorella Solines en el lugar de la otra chica? Dicen por acá: esta es la nueva cara de El Lindo Canal. Formará parte de esta nueva temporada de Yo Me Llamo. La producción apostó por un rostro nuevo, fresco, elegante y sin escándalos. Fiorella Solines. Ella, obviamente, a través de sus redes sociales, como ustedes lo pudieron ver, ella ya confirmó. Por su parte, Valeria Gutiérrez no ha mencionado absolutamente nada del tema en sus redes sociales. No ha expuesto, no ha hablado, no ha dicho nada. Y tampoco se ha sabido más acerca de la supuesta relación que tendría con el cantante argentino Axel. Ni la ex esposa de Axel, ni los medios argentinos hasta el momento han dado algún detalle nuevo de ello. Pero en todo caso, yo quiero saber tú qué opinas. ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es un rumor nada más acerca de que Valeria sí daña hogares? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Dale like a este video, síguenos, suscríbete, por supuesto, y déjame saber tu opinión. ¿Te gusta Fiorella Solines o prefieres a Valeria Gutiérrez? Bien. ¿Será que el escándalo sí afectó? Puede ser que sí. Ok, vámonos ahora sí con el tema de Soy el Mejor. Más adelante vamos a estar hablando de Carolina Jaume y también acerca de el tema de Anthony Swag, quien se lo vio bailando, bueno, farreando, disfrutando en un lugar nocturno junto a dos bellas mujeres, igual que Alex Bisuete, que también estaba acompañado por una señorita. Pero aquí el tema es que no estaba con su esposa, no, la madre de su hijo, con quien vive, con quien tiene un compromiso y una relación. Ok, vamos con el tema de Soy el Mejor. Ok, vamos a ver, ahí ustedes en pantalla están viendo lo siguiente, señores. El hijo de la Caramelo estaría en Soy el Mejor. Así fue como lo anunció este
espacio diciendo: la nueva generación se hace presente en Soy el Mejor 2024. Alan Fuentes y Sebastián Muñoz se unen en Soy el Mejor. No te pierdas sus increíbles actuaciones. Sintoniza y apoya a los hijos del Ecuador. Este es el segmento nuevo que están estas personas pues mandando, están ahora con este nuevo segmento. Ahí ustedes pueden ver al hijo de la Bibi Muñoz, a la Bibi Muñoz, al hijo de Alejandra Jaramillo, que es una foto muy antigua porque este muchacho ya está grande, tiene 15 años, y Alejandra Jaramillo. Y la gente obviamente estaba indignada porque decían: ¿cómo es posible que ni Ecuavisa se atrevió a tanto? Ni Ecuavisa jugó con la imagen del hijo de Alejandra. No es posible que ella permita que su hijo esté en este tipo de programas, si no le permiten ni siquiera las redes sociales. Y claro, obviamente nos escandalizamos todos. Dijimos: bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque Alejandra Jaramillo ha permitido este tipo de situaciones y siempre lo trata de alejar acerca de la polémica de la televisión. Pero ella contestó un mensaje diciendo: Sebas no participará en nada, solo le mandó un video felicitando a su primo Alan, a quien queremos mucho y le deseamos lo mejor en su participación. Alan Fuentes es el hijo de la Bibi Muñoz. La Bibi Muñoz es hermana del papá de Sebastián, expareja de Alejandra Jaramillo. Y obviamente con este mensaje, la Caramelo niega que su hijo estará en algún reality. Pero como lo ha vendido, el community manager de Soy el Mejor nos hizo pensar a todos y escandalizar de que pues este muchacho iba a estar dentro de este programa bailando o haciendo algún tipo de show. Porque la Caramelo nunca, ni en sus mejores momentos, ha permitido que a su hijo pues se le esté involucrando con este tipo de cosas. Y sí, efectivamente, el hijo de Alejandra le envió un video que es el siguiente. Este videito le mandó desde Estados Unidos, Miami, a su primo para darle... Sebastián Muñoz, soy hijo de Alejandra Jaramillo, y bueno, les quiero mandar un saludo a todo el programa de Soy el Mejor. Desde acá estoy dándole todo mi apoyo a mi primo Alan Fuentes, y pues les pido de favor a todos ustedes que lo apoyemos entre todos, ¿no? La verdad que me hubiera gustado mucho estar ahí en el estudio con él, disfrutando, bailando y todo eso, pero bueno, como somos primos, pues siempre puede contar conmigo y lo quiero mucho. Un saludo. Ese es el video que él le envió. Ahora, este segmento está hecho de, obviamente, está compuesto de muchos hijos de personas que ya nosotros conocemos, actores, actrices, modelos, presentadoras, futbolistas, exfutbolistas. De hecho, también está Armando Paredes y su hija. Entonces, ellos tienen a un padrino, madrina o un invitado especial. Y, por ejemplo, Donday con sus pequeños actores que también están participando en este segmento, él es la persona que estuvo ahí con ellos, no tanto con Sarigüeya como con Magacha. Entonces, Alan Fuentes, el hijo de la Bibi Muñoz, anunció, o bueno, el programa anunció que iba a estar su primo. Entonces dicen: qué falta de respeto hacia un chico, qué ridiculez de un adulto ponerse a pelear con un chico, y si es prácticamente el hijo de J-Lo ecuatoriana como lo es Alejandra. O sea, ya la gente obviamente empezó a defender, porque el fandom de Alejandra es bastante grande. O sea, son 4 millones y pico que tiene de seguidores, no solamente ecuatorianos, sino a nivel latinoamericano. Entonces lo van a defender sí o no a capa y espada. En todo caso, yo lo que creo acá es que el programa hizo una campaña bastante sensacionalista para que la gente estuviera al pendiente, y está bien, eso sucede en muchísimos programas, sobre todo en los realities, para que la gente vaya, comente y esté a la expectativa. Todos pensábamos que el hijo de Alejandra iba a debutar en la televisión, pero Alejandra dijo: naranja, señores, mi hijo no, ni siquiera tiene redes sociales. Y bueno, a él le gustaría estar obviamente en este programa, ya lo dijo el pequeño Sebastián. Dale like a este video, comparte y por supuesto déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de que Alejandra no le dio permiso a Civitas para que viniera a estar al lado de su primo. Y ojo, que es muy inteligente de parte de la Bibi y de su hijo nombrar al hijo de Alejandra para que le lleguen los seguidores y para que las votaciones también sean mucho más grandes. Yo creo que fue una estrategia. Déjame saber qué opinas tú. ¿Lógico? Lógico. Ok. Vámonos con el siguiente tema. Vamos a estar hablando de combate también, y por supuesto más adelante vamos a hablar de Carolina Jaume, que en exclusiva nos revela todos los detalles de su matrimonio y por supuesto también de su boda. Vámonos con otro temita: combate. Combate es bacán. ¿Qué pasó con la música de combate?
qué pasó con la música de combate, porque por ahí se estaba diciendo muchísimo que le habían cambiado el formato, pero yo creo que no pasó eso. Bueno, ahora sí les voy a tener todos los detalles. Ok, ahí está en pantalla. 2024. Esta sería la nueva canción de combate. Ahí está Mr. Wilson, esa es la participación que tuvieron en el opening de combate. La misma letra, solamente que con un nuevo ritmo, como una mezcla un poco más eufórica, creo yo. Y así es como Combate regresó a la televisión ecuatoriana después de 6 años con nuevos animadores y nueva escenografía. A mí personalmente me encanta esta escenografía, se ve súper amplia, los colores, es algo muy, pero muy nuevo. Yo creo que han regresado con el pie derecho. Y así continúa el tema, ¿no? Y obviamente que tenían que decir Combate es bacán de la mano del cantante urbano Mr. Wilson, quienes lo recontrataron, lo trajeron desde Estados Unidos porque él vive allá, y ya no nombran a Matamoros ni tampoco a Dominica. Ahora dicen Carlos Escabone y Emiliana Valdés. A Lunita también lo nombran. La verdad es que a mí el debut de tanto de Carlos Escabón como de Emiliana, bueno, Emiliana tiene muchísima más cancha y como yo ya me lo sospechaba, ella era la persona que iba a guiar a Carlos Escabón. Recordemos que él es actor y de los buenos, pero es la primera vez que tiene la oportunidad de presentar, y no solo presentar, animar un programa donde ya vimos que hizo historia en el pasado. Son destronables Domenico Saporiti y Carlos José Matamoros, sí, porque ni siquiera Eduardo Andrade y Michela Pincay pudieron en su momento llenar ese espacio que dejó Domenico y que dejó Carlos José, porque ellos empezaron con este proyecto y se coronaron como los reyes del prime time. Domenico, con su espectacular personalidad, convenció a mucha gente de que ella era la idónea, la ideal para ser la reina de este programa, la destronable. Ahora, Domenica no regresa porque está casada, tiene 2 hijos y está dedicada a su hogar. Y además, por ahí dicen, no necesita trabajar ya que su esposo tiene muchos milloncitos. Entonces, siento que ella ha dejado a un lado, o se ha sacrificado, como todas las mujeres en su momento lo hacemos cuando estamos con un matrimonio que queremos que sea exitoso, pues a veces menguamos un poco, dejamos de trabajar para poder dedicar más tiempo dentro del hogar, y ella lo ha hecho. Dicen por ahí que la mujer sabia edifica su hogar, y creo que ella lo tiene muy presente. Además que su esposo también lo hemos visto a través de las pocas veces que ha actuado o que ha salido en televisión, y se lo ve todo un caballerito. Recordemos que Domenica y su esposo se conocen desde que tienen 16 años. Ya ha pasado hartísimo tiempo desde que ellos están juntos, entonces era normal que ella quisiera ir por el siguiente paso, el paso de ser madre, de ser esposa, de estar en casa, y eso le va súper bien. Tal vez en algún momento, con un proyecto nuevo y bastante rentable, pudiéramos ver a Domenica Saporiti nuevamente en la pantalla chica. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas acerca de la participación de Emiliana Valdés y de Carlos Escabone? También les comento que los participantes son nuevos, sangre nueva. Los únicos antiguos son Fercho Gómez e Isis Zurita, quienes representan, Isis, a la escuela vieja, antigua de combate, y Fercho a la sangre con la que terminó la temporada combate, y ahora viene nueva sangre, que son estos jovencitos que ustedes pudieron ver debutando en el baile con la canción nueva de combate. Le adaptaron muchísimo desde el sonido, que está súper más como electrónico, no sé mucho del tema de la producción musical, pero yo estoy entendiendo que es un tema muy movido, más pegajoso. Como ustedes recordarán que en la época de antes, en combate siempre iban a hacer presentaciones a los cantones, a las parroquias. Entonces yo siento que ahora lo hicieron un poco más juvenil, precisamente para cuando estén en esas animaciones poder conectar y que la gente fluya a través de este ritmo y de esta música. A mí la verdad me encantó. Sé que estuvieron muy bien de rating, que empezaron con 3 puntos y algo y terminaron casi en 7 puntos. Aún así no destronaron ni a Ecuavisa ni a TC Televisión, que en ese espacio pues obviamente está dando Soy el Mejor, quienes debutaron justamente ayer los hijos del Ecuador.
Ecuador. Entonces, yo creo que les va a ir bien. Ustedes saben que si en la primera semana el estreno se mantiene en 7 puntos, 6 puntos, 7 puntos, esto va a ser un éxito. Pero si baja de aquí, hoy, si baja mañana, si baja pasado mañana, pues no va a ir para arriba, sino que se va a ir hacia abajo. En todo caso, hoy martes también pude notar que estaban muy bien coordinados estos chicos, me encantó. Vamos a ver qué contenido más adelante con el tiempo nos van a ir dando, porque recordemos que Combate no es tanto de sensualidad ni de bochinche, sino más bien de talento y todo esto que la gente la generación anterior pudimos disfrutar de la mano de Michela Pincay, de Yuleisy Coca y de muchos otros artistas, TT, del Pollito. Entonces estos chicos tendrán un camino difícil para abrirse paso, pero yo creo que lo van a lograr. Déjame saber en los comentarios a ti qué te pareció la participación tanto de Emiliana como de Carlos Escabone, y si ya viste a todos los participantes, ¿qué participante es tu favorito y si eres Team Naranja o Team Azul? Te voy a estar leyendo, dale like y síguenos. Eso es lo más importante, creo yo. ¿Qué team eres? ¿Naranja o azul? Ok. Hoy me han dado todas las plagas de Egipto. Vamos a hablar en exclusiva de la pedida de mano de Carolina Jaume y el abogado Leonardo Toledo, con quienes hablamos y nos pudieron comentar más detalles acerca de esa relación que ambos tienen. Ok. Vámonos ya con el tema de Carolina. Bien, recuerden chicos que si ustedes están conectados, pues pueden seguirnos. Todos los días subimos contenido a partir de las 10 de la mañana en Facebook. Ok. Ya. Listo. Ahí está en pantalla. El tema de Carolina Jaume. Carolina Jaume en exclusiva habló para No Es Chisme acerca de su pedida de mano, de su relación y, por supuesto, de su boda próxima. Ya. ¿Qué mes será? Tengo yo, obviamente, todos los detalles aquí en No Es Chisme. Gracias a la gente que está conectada. Dale like a este video y síguenos. Ella, junto a su novio y prometido, Leonardo Toledo, que es de profesión abogado, hablaron conmigo para hacerme saber todo lo que ellos están pensando y sintiendo acerca de esta relación. Como ustedes fueron testigos, esta parejita, pues, ya tiene fecha de boda. Le pregunté al abogado si él confirmaba que le pidió la mano a Carolina, ya que se estaba dudando mucho acerca de este tema, porque se decía por ahí que era mentira, que se lo inventaron, que era un show simplemente para generar, pero aún así Carolina no ha querido dar mucho detalle del tema, aunque el abogado sí habló un poquito de ello. Dice, sí, claro, confirmo la noticia del matrimonio, seguimos escribiéndonos, y le pregunto si por qué él le pidió matrimonio a Carolina, porque en el pie de foto de Carolina ella manifestó que él se guardó 46 años, no le pidió matrimonio nunca a ninguna otra mujer, jamás en la vida se ha casado. Entonces es la primera vez que él hace una pedida de mano y también que piensa en casarse. Entonces yo le pregunté qué vio en Carolina Jaume, cuáles fueron esas virtudes, esas cualidades que a él lo atrajeron tanto que ni lo pensó y decidió proponerle matrimonio. Y me dijo, lo más importante es única, ¿ok? Dice, es única, mujer que entiende mi mundo, mi trabajo, entiende perfectamente los riesgos que asumo al ser abogado de causas complejas y siempre está conmigo. O sea, ella siempre está leal ahí al pie del cañón. Le dije, ¿qué virtudes? Bueno, ya eso me lo manifestó el abogado. Por acá dice lo siguiente. La siguiente pregunta es, ¿ya hay fecha para el matrimonio? Y me dice que sí.
para mediados de mayo están pensando en contraer nupcias. Él quiere que sea algo grande y Carolina quiere que sea algo pequeño nada más. Y ahí todavía no se ponen de acuerdo con ese asunto, todavía no es que se ha probado vestido Carolina ni nada por el estilo, todavía tienen que ir paso a paso. Recuerden que primero es la boda civil y después es la boda eclesiástica. Yo creo que nunca se casó Carolina boda eclesiástica. Ok, yo le pregunto también cuál fue el lugar elegido para la pedida de mano, porque muchos estaban diciendo que si era en un gallinero y bla, bla, y él lo que me manifestó es que eso no lo va a comentar, ni va a mostrar ningún video todavía, ni foto, porque se lo quieren reservar para ellos. Por acá le pregunto a Carolina que me dé detalles del tema y me envió un texto largo del cual solamente voy a emitir lo siguiente. En tal caso, no quiero hacer el show de mostrar cómo fue porque ya han manoseado tanto el tema que quedamos con Leonardo en vivir el compromiso de forma íntima. Mi mamá está contenta, mis amigos cercanos, mis hijos. Lo que aún no tengo claro es cómo, dónde y cuándo. Leo quiere algo grande y yo algo pequeño. Y por ahí ya como que no están un poquito de acuerdo, porque él sí quiere botar la casa por la ventana, pues recordemos que es la primera vez que él se va a casar, está enamoradísimo, y bueno, la Jaume como que dice, como que no. Yo le aconsejé que lo haga a lo grande, porque a ver, si tú inviertes y haces a lo grande, invitas a todos los seres que tú quieres, pues vas a traer abundancia a tu hogar. Entonces siempre hay que pensar en grande, Carolina, así que ya sabes, acepta que sea en grande, con orquesta, con invitados, con todo lo demás. Dicen por acá, yo le pregunto a Carolina, ¿cuánto tiempo llevan juntos? Nos conocemos en la primera semana de enero, ya el 15 de enero me pide ser su novia, lo cual no tiene lógica que le haya quitado el marido a alguien. Y aquí voy a hacer un pequeño espacio, una pausa, abro comillas. Se dijo mucho de que, bueno, se ha dicho de que existe una persona que supuestamente era la pareja del abogado y que Carolina se habría metido dentro de esta relación, algo que ella niega y que el abogado, por supuesto, también. Él no tenía ninguna relación en el momento que ellos deciden ser pareja. Cuando ellos se conocen, que es en el mes de enero, pues obviamente de este año, por si acaso, del 2024, no tenían ellos ningún compromiso, ni el abogado, ni tampoco Carolina Jaume. Recordemos que ella venía del encierro de Desafío a la Fama, del cual ella me lo está diciendo ahí textualmente, que estuvo hasta el 22 de diciembre dentro de este reality. Entonces, ella niega completamente de que sea una quitamaridos, de que se haya involucrado en un matrimonio. El señor nunca estaba casado y por ahí se especula de que el abogado estaría esperando un bebé, algo que no es cierto, algo que no está comprobado. No ha hablado ni el abogado acerca del tema, ni tampoco la supuesta embarazada. En todo caso, yo creo que hay que ser un poquito responsables con los temas que emitimos y que decimos, no solo como páginas de farándula, sino como periodistas. Hay que averiguar un poquito más y hablar directamente con la fuente. En todo caso, Carolina está con su conciencia tranquila. Ella dice que no ha quitado el marido a nadie y que pronto se va a casar. En mayo esperaremos más detalles. Voy a estar al tanto de esta relación, así que no te puedes despegar de todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, WhatsApp. Estamos en Facebook y en YouTube. Dale like a este video, comenta, comparte y déjame saber qué opinas de que Carolina le abrió nuevamente las puertas al amor y sobre todo al matrimonio. Así que si tú fueras Carolina, ¿también te abrirías nuevamente al amor o le cerrarías la puertita? Te voy a estar leyendo en los comentarios. Felicidades para los novios y que próximamente puedan llevar a cabo todo este romance directo al altar, vestida de blanco, con velo y corona. Ok, ahora sí. Voy a leer sus comentarios, chicos. ¡Wow! Ya vi los comentarios con el tema de Carolina. Dicen por acá, a ver, tengo alergia, chicos. Tengo alergia, tengo gripe. A ver, dicen por acá. Angie, tremenda burla la de En Contacto contra TC. Y Maffer y Samantha. ¿Habrá respuesta? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. No tengo idea. Dicen por acá. Angie, Lacito le gusta buscar problemas. Primero con Andreina Bravo por llamarlo acosador. Y le dijeron peador. Angie, Axel estará como jurado de Yo Me Llamo Sí o No. Sí, Axel sí está como jurado, chicos, sí está. Angie, el hijo de la Caramelo no está viviendo y estudiando en USA. Sí, allá está viviendo, estudiando y está rehaciendo su vida con su mamá. Qué pena, Fercho arrastra un problema de su niñez porque su mitad
valiente fue papá y mamá para él. Por eso es especial en momentos, y se siente así agresivo. Dicen, qué bonita Angie, gracias Angie. ¿Cuánto tiempo Doménica Zamperitti dejó la televisión? Ya, desde que estaba en combate, ella dejó la televisión casi que serán 6. Ella no estuvo como en 3 temporadas. Como 8 años que está fuera de la televisión, o 9. Dicen, pocos verán combate. ¿Por qué pocos verían combate? Soy Team Naranja. Dice, quiero dar mi like, pero me sale un mensaje. No, ni idea. Yo voy a hacer que lo revisen. Dicen por acá, Carolina, que se agarre fuerte, de este no hay otro. Que se porte juiciosa. También él, ¿no? Porque tampoco le podemos echar toda la culpa a la mujer. También a veces hay cosas, acción, reacción. Dicen, Angie, ojalá esa relación de Carolina y el abogado Toledo dure para siempre. ¿Invitarán a la Jaume, a Sebastián Tamayo a su boda y a Connie García? No creo que los inviten. Porque Carolina, sobre todo, quiere hacer algo muy privado, muy chiquito, muy personal, muy de ella, de su familia y de los más cercanos nada más. En todo caso, vamos a ver, ahí estaremos para llevarles toda la información de la boda del año. Esta sí promete ser una mega exclusiva. Así que gracias a toda la gente que estuvo conectada conmigo. Recuerden que me pueden seguir en todas las plataformas digitales, sobre todo en Instagram. Los mantengo informados de cuándo hacemos live. Y por supuesto, por ejemplo, ayer no hicimos porque estaba enfermita, pero siempre en Instagram te tengo la información ahí, presente. Dale like a este video, comenta y comparta. A ver, por acá me están diciendo que hay un tema del que no se habló. Sí, claro, el tema de Alex Bisuete. Yo despidiéndome y el tema de Alex está pero fresco. Ok, vamos con el tema de Alex entonces. Ahí está en pantalla. No me había acordado. Gracias a la presidenta que... Gracias. Bien. Anthony Swag infiel en fiesta con mujeres y sin su esposa. Bienvenido a Santo Domingo, madre. Es que con el tiempo... Ahí solamente vemos a un cantante, pero la persona que está detrás con el pelo amarillo es Anthony, el que está aquí, miren. Ese es Anthony Swag. El amor termina, y mi todo es distinto. Ahí solamente está el cantante, el artista, quien de hecho se acercó a saludar a Anthony y a darle la bienvenida a Santo Domingo, que es donde se encontraba. Por el lugar puedo decir que están en un centro nocturno. Ahí está Alex Bisuete con una joven muy guapa, la cual se decía mucho que podría ser su novia. Ya, ahí, vamos a hacer un stop. Miren el lenguaje corporal de Alex, parece que está alcoholizado. Y esta chica, no sé cómo emitir este comentario sin ofender a nadie, pero me parece que, no sé cómo le dicen, parece que sería, creo que sería una cariñosita, no lo sé. Pero no se ve como que su amiga, la chica de hecho, mírenla cómo está, ¿no? O sea, está como... Y por acá está Anthony Swag con esta joven de aquí. No sé quién es, la verdad, creo puede ser una amiga, una prima, no tengo idea. Pero bueno, en todo caso, Alex es soltero, ¿no? Ahí está Anthony con esta joven, con quien también estaba, parece, conversando muy cerquita. Ahí está. Más cerca, sin su esposa. Cantando a todo pulmón. Ahí escuchen. Bienvenido a Santo Domingo, compadre. Bienvenido a Santo Domingo, le dice el artista, ¿no? Con el tiempo. Y obviamente se repite el video. Ok. La gente en TikTok, me llamó mucho la atención el video. Yo dije, bueno, no pasa nada. Yo veo a Anthony disfrutando, puede ser en un concierto o algo por el estilo. Pero cuando leí los comentarios, veía mucha gente cuestionarlo por el hecho de que él esté de farra sin su pareja, sin su esposa, que es la madre de su hija. Podríamos decir, de pronto es una presentación, pues la esposa no tiene que estar en todas las presentaciones que él haga, él es influencer, puede ser que lo inviten a actuar, a cantar. Pero cuando el artista está cantando esta canción en especial y dice Andy García, entiendo que esto pudo haber sido como una despedida de la vez que falleció el
influencer que era muy cercano a Anthony. De pronto le hicieron un homenaje de esta manera para recordarlo. Alex, quien yo, según lo que puedo notar en su mirada y en su lenguaje corporal, estaría pasadito de copas junto a esta joven que, según yo, podría ser una cariñosa, como también podría ser una amiga, podría ser su prima, no lo sé. El tema aquí no es tanto Alex, porque pues él es soltero, terminó con Gigi hace mucho tiempo y él está en todo su derecho de disfrutar con quien quiera y aparecer a través de cualquier video. El problema es Anthony Swag. Mi opinión personal es la siguiente: si a Leito Granda, que es su esposa, no le molesta, no se ha manifestado, no se ha quejado, no ha dicho nada en contra de su pareja públicamente, entonces yo creo que el resto de las personas también deberían respetar un poco el espacio de Anthony. Todas las personas tenemos nuestro espacio. Ahora, todavía recuerdo cuando Mayita en su momento decía o se especulaba detrás de cámaras que Anthony tenía esta costumbre de salir de farra sin su pareja, sin su novia, y esto trae muchos problemas dentro de una relación, porque ahí surgen este tipo de videos que pueden ser malinterpretados por tu esposa, por tu pareja, por tu novia, y tienes un problema ya por gusto. Entonces, no sé si Anthony le dijo y estaba al tanto Leito de que él estaba en ese lugar y que estaba con estas dos personas, o si Leo conoce a estas dos niñas. En todo caso, yo creo que habrá que esperar que se pronuncie tanto ella como Anthony. Y Alex pues no ha dicho hasta el momento absolutamente nada, es un hombre libre, es un hombre soltero, puede salir y mostrarse con la mujer que él quiera. Pero Anthony sí creo que ha recibido mucho hate por parte de la gente que respalda a Leito, donde hemos visto una mujer dedicada a su hogar, a su casa. No es muy figuretti, y ya él pasó de una relación tormentosa con Mayita, donde se decía mucho que era infiel, supuestamente, y que hacía este tipo de cosas de irse de farra, de irse de chupa sin su pareja. Y esto fue lo que llenó la copa de Mayita y dijo: hasta aquí con la relación, no voy a permitir una falta más de respeto. En todo caso, la gente cambia con el tiempo y no sabemos si de pronto ya Anthony soltó esos malos hábitos de irse solo sin su pareja o sin que su pareja sepa que está tomando con mujeres. Hay muchas especulaciones alrededor y yo creo que es de inteligentes poder cuidar la imagen de cada uno, y sobre todo si sabes que esto puede dañar tu relación públicamente. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas, es normal. ¿Qué harías tú en el lugar de Leito si tu pareja se va como Anthony a un lugar y aparece justamente con dos bellas mujeres al lado tomando alcohol? Te voy a estar leyendo, dale like a los comentarios, dale like, déjame tu comentario y por supuesto síguenos. Casi me despido sin este tema, chicos. Por acá la gente en Instagram, la verdad, solamente ha puesto caritas y emojis de sorpresa. Dicen por acá: cuidado con el chisme, dañan un hogar. En todo caso, si se dañara no fue por el chisme, es por el tema de los actos, ¿no? Cada persona tiene que saber qué es lo que hace y hacerse cargo de eso. Dice: una fiesta de cumpleaños entre amigos, dicen por acá. Una fiesta de amigos y no está su esposa, raro, ¿no? O sea que no se pueden divertir. ¿De cuándo acá estar en pareja es estar encarcelado? El amor es libre, dicen por acá. Bueno, dice: árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Dice: cantando a todo pulmón no te olvidaré. ¿A quién no olvidará? Dice: uy, ya tiempo de esto, Anthony, que le pone los cachos a la mujer, dice la flaquita sexy 2011. Pero bueno, ya queda en Anthony. Nosotros lo único que hacemos es especular por el momento, porque no hay una información verificada. Dicen por acá: Andreina se cree mucho, tremenda fiesta del show de Alex y Anthony. Y dice: ¿por qué decir que la chica parece cariñosita si está muy mal juzgar a otra mujer? No, yo dije parece, no dije que era. También dije que podría ser la prima de Alex, la amiga de Alex, o no sé, puede ser la nueva novia de Alex. No lo sé, es una especulación porque no hay una información todavía por parte de las personas directas involucradas dentro de esta polémica. En todo caso, ahora sí, chicos, me despido. Nos vemos el día de mañana miércoles a las 7:30 p.m. en un nuevo video, un nuevo podcast. Nos vemos. Gracias a la gente por suscribirse, por comentar. Recuerden que nos pueden ver en todas nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos. ¡Mua! Porque nos gusta el chisme, el chisme.